Super Cinexin. La entrevista. Doncs la xerrada d'avui, en el Super Cinexin d'avui, tenim en Marc Nadal. És un jove director, Premi Excel·lència Professional en el Col·legi de l'Audiovisual de Catalunya, graduat en cinema a l'ESCAC, diplomat en direcció a Banda Part i premiat curtmetratgista. Bona tarda, Marc. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé, serà que... com anem? Molt bé, pues encantada aquí de fer-te, poder fer-te l'entrevista. Ja feia temps que anava darrere i ja va ser el moment. Dic que ha de ser ja, però i més veient l'estrena d'ahir, que ja ens la comentaràs. Voldria començar primer xerrant de tu. Com estic dient, és un jove director, però això no vol dir res, és molt premiat. He estat mirant la teva web, a més, tens tants premis que de cada curtmetratge i de cada documental que m'he avorrit. Dic, no pot ser que tingui tants premis. Ja baixava directament amb el cursor i digués, igual, ja li preguntaré altres coses. Què anava a dir? Sí. Jove director, però molt sensible. La teva obra, a menys, Ciudadanos, després també he vist La Condena, amb els Ciudadanos deien que amb Àlex Casanovas, El Espejo Humano, per exemple, tracta sobre la crueltat, un poc del noticiari i com s'enfronta aquest jove, no? Sí. Sempre hi ha una... Penses que hi ha, potser, una realitat cinematogràfica més potent inclús que la vida real? Lo digo en castellano también porque estoy recibiendo bastantes contactos estos días de gente de fuera, de México, de Chile y tal, a raíz del estreno de ayer, que quieren saber más sobre estos cortometrajes, así que aprovecharé también la entrevista para poder hacerla llegar a esta gente. Y tanto, perfecto, cap problema. Y bueno, realmente lo que me interesa muchísimo es que el cine, desde luego, tiene que entretener, tiene que tenernos ahí enganchados en una pantalla, pero siempre que podemos contar una historia de algo que está sucediendo en nuestro entorno, del vecino, ¿no?, de la persona que tienes delante, porque todo el mundo tiene sus vidas, sus problemas, su amor, su pareja. Hay mil historias que merecen la pena ser contadas. Y también a través del cine lo que tenemos es que la pantalla, básicamente la pantalla, ya está la televisión, la pantalla del cine, lo que hace es educarnos, porque estamos constantemente viendo en esa pantalla una forma de ser, una forma de tratar ciertos problemas, una forma de hablar. Y esto repercute en nosotros constantemente. Como decías, en El Espejo Humano, es un caso real de una chica que viendo la televisión constantemente veía noticias horrorosas sobre asesinatos y acaba matando a sus padres porque piensa que no le quieren y lo ve lo más normal del mundo. Sí, sí. Són temes que me llaman mucho la atención, sí. Totalment, perquè després et veig també a sensibilitat aquesta amb l'Alzheimer, amb la premiada, sí, premiadíssima, ara ja Assumpta Serma, que va ser una, va ser la nostra primera entrevista, aquesta actriu tan, tan carismàtica i potent catalana, i també molt premiada amb el de la teva obra, Donde no puedes llegar. Que ens podries explicar un poc on t'arriba aquesta història? Básicamente todo parte de un amigo que tenemos en común, ¿no? Que es Félix Cárdenas, que tuvo una experiencia, bueno, en sus propias carnes, digamos, en su familia, y decidió contar esa historia. Había muchas formas de enfocarlo. Había formas de enfocarlo en forma de terror, había una forma dramática, podíamos enfocarlo de mil maneras. Entonces lo que hicimos fue más ir a lo crudo, a tal y como lo vivió, su experiencia personal, y a partir de ahí, de horas hablando con él, dimos con la clave, ¿no? Con un par de escenas que daban la clave y todo el viaje que se pegan las dos protagonistas, que es tanto la persona que sufre Alzheimer, en este caso Assumpta Serna, como la cuidadora, que es su hija, en este caso Aida Osset. Y es la historia de las dos mujeres y cómo se cambian los roles, cómo la hija llega a ser la madre en algunos momentos y el acto de amor que supone tener que cuidar a una persona durante tantísimos años, tantísimo tiempo. Totalment, i a més la potència en part, jo dic, perquè també he tingut la sort de veure't aquest curtmetratge, l'estrena que vas fer a Badalona i bueno, el passe que vas fer a Badalona el dia de l'Alzheimer d'enguany, i sí que és veritat que més, bueno, tu dius l'amor i també donar-te compte que no estàs preparat, perquè una filla és una filla però no ha de ser una infermera, no? I vull dir, hi ha una part psicològica que ha de ser reforçada i de vegades està falta, no? Claro, también a raíz del pase que hemos hecho nos hemos dado cuenta, también un poco antes cuando estuvimos investigando, ¿no?, sobre el guión, que bueno, las ayudas a la dependencia, las ayudas a que haya un cuidador, ayer mismo en el pase que hicimos de esclerosis múltiple, que es otro tema, ¿no?, pero también salió mucho a relucir que lo bueno sería que una vez detectada esta enfermedad, automáticamente ya tenga a alguien asignado que le pueda cuidar para hacer rehabilitación y bueno... Desgraciadamente sabemos cómo está el tema y no es así.
Clar, falta molt suport en aquestes malalties. Bueno, jo crec que fent aquest cinema denúncia, per dir-ne així, estàs fent una obra doblement, perquè estàs fent la teva carrera artística, suposadament estàs obrint la teva manera, la teva visió cinematogràfica del món i de la vida, però a part estàs fent un favor, estàs creant una denúncia d'aquesta mancança que hi ha de suport i de moltes coses. Com respon llavors el públic generalment quan veu aquest tipus de pel·lícules? Pues yo creo que complicado, ¿no? Por un lado creo que responde muy positivamente porque hace falta verlo, no porque la haga yo, ni mucho menos, pero si hay cineastas mucho mejores, tienes a Ken Loach que hace unas maravillas, tienes a los Dardenne que también hace unas maravillas increíbles. Yo soy un poco más clásico en ese sentido, digamos, pero también la industria como trata este tema, como trata los temas más sociales, qué es lo que más se ve en el cine. Todo esto es un tema que hay que plantearse y es muy importante. El cine de drama siempre ha estado ahí, siempre. Total. No morirá nunca. Y lo que es crítica social y todo lo que tampoco morirá nunca. Pero siempre parece que está como en un segundo nivel, me parece a mí. Sí, no de ser així, perquè realment és el que tu dius. A més, l'altre hem discutit això en el programa també, amb la Maria, de bueno, fins a quin punt en política també això succeeix, no? De no fer, a lo millor, política al cinema, però sí fer un cinema polític, no? Vull dir que has de fer, bueno, saps que tens una eina i que és molt potent i que li arriba molta gent i això es pot emprar de moltes maneres, tot i feient la teva, no sé, la teva expressió artística, no? Però, sí, i tant. En el cas, per exemple, del que m'estaves comentant, ahir vas estrenar La pèrdida del cuerpo, aquest és un documental, La pèrdida del cuerpo, documental sobre l'esclerosi múltiple, que tal també aquesta peça, que tal el públic ahir, com et van respondre? Pues muy bien, la verdad, sí, no bastante la sala, y también tuvimos un coloquio con el doctor Sotoca de la Mutua de Terrassa, también fue la Fundación Avant, la Fundación GAEM, y estuvimos compartiendo muchas de las experiencias que han tenido, también resolvimos las dudas del público. Dentro de nada lo pondremos en internet también como fue el coloquio, así que se podrá ver para que llegue a más gente, por supuesto. Y ya tenía ganas también de ver este documental con público. El motivo por el cual hicimos este documental básicamente es porque hay dos pacientes a los que sigo a lo largo del documental, y ellos ¿por qué ellos decidieron aparecer? ¿Por qué quieren explicar esto, no? Pues es muy fácil, ellos te lo explican muy, muy sencillo. Le dicen, cuando me lo detectaron, yo me encontré muy solo. No conocía a nadie que tuviera esta enfermedad en mi entorno. Y yo no quiero que el resto de la gente le pase lo mismo, no quiero que la gente se sienta sola cuando le detectan esto. Y entonces ellos han decidido mostrar su historia. Y a raíz de ahí, pues una persona cuando lo ve, aparte de cómo es un día a día con la esclerosis múltiple, aparte de seguir los consejos, también es sobre todo la actitud que tienen de superación, de ánimos, de buscarse metas, de tratar de ir mejorando cada día. Y bueno, es increíble lo que llegan a hacer estas dos personas, gracias también a los consejos de la doctora, que tiene un papel fundamental. Y no sabía más que decirte, porque luego está cada uno que ha pensado, que le ha hecho pensar del público. Yo claro, nunca lo sabré, no sabré nunca. Es un poco la maldición, ¿eh?, de cuando haces una obra, ¿no?, que nunca sabes cómo va a afectar realmente a la gente que lo ve. Bueno, però el que sí podem dir és que seguint un poc la teva línia de l'autoria teva d'aquesta denúncia, bueno, és un cinema compromès amb bueno, com dèiem, una gent que no té un suport de vegades, que no sap com trobar-se, però que des de luego, si hi ha pel·lícules com la teva que, en les que per sort o desgràcia es pot reflexar o a alguna persona que li estigui passant això, És una sort, perquè estàs veient que hi ha gent que li està passant, maneres d'enfrontar-se, de com no enfrontar-se, no? Tens personatges que potser, pues no sé, em recordo alguna escena, no, per no ser spoilers, de la filla de l'Assumpta Serna, el personatge que, bueno, pues té una actitud un poc violenta cara a la mare, que es desquícia, perquè el que estàvem dient, no estàs preparat per segons què, l'has d'enfrontar, claro, no? I claro, tot això jo crec que són, bueno, veure, com deies al teu altre curs, l'espejo humano, pues fer-te desmirall, de vegades, si sí, on hi ha on es pugui mirar allà, ja és molta informació. Claro, no, por ejemplo, esa escena que tú decías de donde no puedes llegar, que la hija hay un momento que puede perder los estribos, porque no está preparada para ello. Claro, es muy normal que le habrá pasado muchísima gente y al igual incluso le dé cosa decirlo, ¿no? Admitirlo, en plan, yo es que he perdido los estribos delante de mi madre, no soy capaz de cuidarla. Pues mira, esto también le pasa a más gente. Eso es una de las funciones que tiene el cine, ¿no? Poder decir, esto también le pasa a más gente. Porque la gran diferencia que tengo o que hay
con los informativos, por ejemplo, y ya me estoy yendo, sé que me estoy yendo a otro sitio, pero es que es muy importante porque ya que me estoy basando muchas veces en noticias a la hora de hacer el corto, los cortometrajes, es importante ver que las noticias llegan hasta un sitio, es un redactado, pero el cine te permite vivir con esa gente, aunque sean actores, ¿no? Pero te mete en la situación. Durante una hora o media hora haces un cortometraje, te puedes estar conviviendo y entender mucho mejor el día a día. No solo es un hecho de unas cuantas líneas que te resumen qué ha pasado, sino que entiendes que esto es la vida de una persona que ha tenido que convivir con eso pues 4 años, en el caso de Alzheimer, incluso más. En la esclerosis múltiple, claro, no solo que te lo detecten, es que luego te vas a casa, es que luego eso tienes que contar a la pareja, es que luego te dicen, oye, deja el teatro, ¿no? En el caso de este documental, el protagonista es actor, por eso te digo, le dicen, deja el teatro, porque por tu salud te conviene que no sigas, y él sigue adelante. Todo esto, claro, nunca se cuenta, ¿no? No lo convives. Totalmente. O sea, sirve para crear empatía el cine, de una forma mayor que en las noticias. Bueno, et dona aquesta oportunitat de veure el procés, inclús el desenllaç en algunes de les teves obres, de com és aquest procés, no és només un tall sensacionalista. I per acabar sí que m'agradaria, perquè ja se'ns venja el temps, ja estem ja acabant, em pots dir així breument en què estàs treballant ara mateix? Pues ara mateix estem fent la difusió del curt que has parlat, de dónde no puedes llegar, y también vamos a hacer difusión de la pérdida del cuerpo, y luego en futuro, pues en el futuro, digamos, podríamos seguir planteando cómo desarrollar también dónde no puedes llegar, pero no se puede cerrar nada, porque ya sabes cómo es esto del cine, que es muy difícil conseguir financiación, es muy difícil enganchar a la gente, bueno, los proyectos se levantan, se caen, así que si me comprometo y digo ahora en público, digamos, que estoy trabajando y luego no sale, va a quedar fatal, ¿no? Prefiero presentarme lo que estoy haciendo hoy día. Sí, es que es verdad. Pero sí, te aseguro que es de la temática social, seguro. Això, no me cabe duda, veient el teu tall. Però, bueno, serà important, jo crec, que estarem allà i ja ens farem eco de la teva carrera, el que vagi succeint. Et desitgem el millor per aquest moviment i aquesta distribució del documental de La pèrdua del cuerpo. I, bueno, estem en contacte. Moltíssimes gràcies per aquesta tarda i per haver compartit amb nosaltres i els oients de Supercinexin la teva carrera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens trobem amb una de cine. I ara sí, passem a la part pues, més sonora del programa. Anem amb una música de cine.